En una sociedad en la que vivimos, donde lo que la gente quiere es el morbo nomás, entonces como que te obliga a decir lo que le gusta que digamos en la sociedad, porque la sociedad en su gran mayoría, hay honrosas excepciones, te condena ya, ¿verdad? Sí. Ya al vuelo ya te condena. No le interesa si es supuesto, si es copia o plagio, o sea, y justamente nosotros los escritores, nuestra herramienta pues es la palabra. Claro. Y cuando utilizamos mal la palabra, creo que no estamos cumpliendo nuestro rol de escritor, ¿verdad? Bueno, en esto de la supuesta copia primero, ¿verdad? Porque para que sea plagio, alguien tiene que demandarte por apropiación. Bueno, eso por un lado es clara, ¿verdad? Nadie en su sano juicio, ni el derecho de autor, ni una moneda que encontrás, ni un caramelo que encontrás y que no es tuyo, eso se llama apropiación. Y no podés estar de acuerdo, aunque en este mundo de deshonestidad todo se acepta, ¿verdad? Pero de repente ahora aparece, bueno, plagió esta señora. No sé, ¿quién le denunció? Hubo una, no sé si llamarle denuncia anónima, ¿verdad? Pero el interesado, o sea, si yo le copio a Oscar Galeano, Oscar Galeano tendrá que denunciar a Julio Sotelo y poner qué es lo que yo le robé, si le robé, digamos, un texto completo y me atribuí. Si yo robo... Y que la justicia, ¿verdad?, dé su veredicto. Esa ya es la otra parte, claro, ¿verdad? Claro. Pero como te dije, ¿verdad? En una sociedad en donde el morbo es lo que la gente quiere, entonces como que a mí como escritor me dice, che, la de presidenta plagió, así nomás. Ah, y yo tengo que aceptarle, ¿verdad? Y no es así, sé tu llama, tengo mi criterio, para mí es clara la película. Te repito, el que te roba un caramelo o que te roba una frase que tiene derecho autoral, es un robo. Ahora, para que sea robo, tiene que demandarte a alguien. Entonces, ahora dicen que... Mira, yo te cuento que le dije a unos periodistas amigos, che, el premio Bicuá, más para la Emilia Pardo Bazán. Y no, dicen que le robaron la frase a Emilia Pardo Bazán, una gran escritora española del fin del siglo XVIII. Fue una destacada escritora y puede que le haya copiado, ¿por qué no, verdad? Porque se copia tesis doctoral y se copia frases por ahí. ¿Cuál es el problema, verdad? El problema es la deshonestidad del que o de la que pudo haber incluido en su obra frase o párrafo que no sea suyo. Ahora, para que sea plagio, dice que tiene que, algunos abogados dicen de que del momento que hay intencionalidad de lucro, porque digamos, uno de los requisitos para que vos sea considerada plagio o robo, tuviste que haberte lucrado. Bueno, lucrar se entiende que habrás vendido 5.000 libros, 1.000 libros, 500 libros, no sé. Eso discutirán los abogados. Pero yo no sé cuántos libros habrá vendido. Entonces, se creó toda una morbosidad. Y hay que dejarle a la persona que se defienda, que explique su motivo. ¿Quién es uno para...? Yo no soy juez, tampoco estoy en el comité de ética. En mi caso, yo no lo haría. O sea, no copiaría. Yo te voy a decir una cosa más. Hoy en las redes sociales, la gente te copia como si fuese suya. Mi trabajo, por ejemplo, de historia, se copia en la, y se pone ahí, no sé, Juan, Pedro, María, ¿verdad? ¿Y qué vas a hacer, verdad? No vas a dedicarte, pues. Se copia tesis doctorales, conocidos escritores. Te repito. Claro, con la salvedad de que hoy en día se tiene un sistema de detección de plagio y antes de presentar tu tesis tenés que pasar por eso y si no tiene inconveniente tu trabajo final de grado, ahí se va aceptando. Por lo menos por ese lado va, ¿verdad?
ahora, hará unos 10 años más o menos, ¿verdad? Sí, claro. Pero antes la puta la de copy-paste es normal, ¿verdad? Te repito, no estoy justificando, estoy expresando mi idea, aclarando que robar un caramelo y robar una frase es un delito siempre y cuando que te acuse la persona. Hoy dicen que, porque de los 70 años, cumplir los 70 años, ya pasa a dominio público. Hay que entender eso. Ahora, si una fundación como la de Emilia Pardo Bazán saca de que se le robó, entonces tendrá que defenderse la afectada. Dice un bloguero colombiano que le copió. Y como, fíjate, en esta cuestión de la... Acá hubo dos casos de supuesto plagio o de copia. Incluso uno, acá una y uno, ¿verdad? Hubo un problema también de la Sociedad de Escritores, pero una por supuesta copia de todo el texto de Juan E. Oleari. Este muchacho bloguero de colombiano también dicen que se le copió, pero no presenta una cuestión formal. Y bueno, yo le de... Y otra cosa, lo malo de una sociedad en la que vivimos, y que, repito, quiere que se diga lo que quiere escuchar en su morbosidad, la Sociedad de Escritores. No, una miembro dicen que copió frases y que está con ese problema y que ella renunció. La Sociedad de Escritores a nivel central le separó momentáneamente hasta que actúe de manera correcta, que bueno, se le juzga, se le comprueba. Ah, bueno, esa es otra cosa, ¿verdad?